Internacional, Camerún. Sacerdotes claretianos son secuestrados en Camerún. El pasado sábado 24, tres religiosos claretianos fueron secuestrados en la región anglófona del sudeste de Camerún mientras se dirigían a una misión de evangelización. De acuerdo con la agencia Fides, órgano de información de las Pontificias Obras Misioneras, los religiosos son el padre Yud Tado Lajebaseban, el padre Placide Mouton y un estudiante de la misma congregación religiosa. Los tres miembros de la congregación de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María fueron raptados por hombres armados en el camino a Muyegue. Hasta el momento no hay informaciones sobre la identidad de los secuestrados. En la crisis que está afectando a las dos regiones anglófonas de Camerún, los hombres de Iglesia son cada vez más las víctimas, advirtió la agencia Fides recordando el reciente asesinato del padre Cosmas Omboto Ondari, misionero keniano perteneciente a la Sociedad Misionera de San José de Mill Hill en Kembong, a pocos kilómetros de Menfe, capital del departamento de la provincia sudeste.